periodistas, más móviles, más canchas, más pasión, pasión, pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo con Gabriel Anhelo. Super Mitre Deportivo por Mitre. ¿Qué dicen? ¿Cómo anda la banda del Super Mitre Deportivo? ¿Cómo estamos, Polaco? Todo muy bien, todo muy bien. Tenés un buen color, Polaco, ¿eh? Sí, ayer me llevé por delante el sol. Estás un poco rojo. La verdad, fui a moverme. Todo, porque todo rojo. Bueno, porque yo tengo una característica. Sí. Me fui a mover un poquito, a intentar, por lo menos, ¿viste? Con las dificultades del caso. Y había solcito justo en ese momento, porque era casi al mediodía, cuando pude. Y claro, yo cuando tomo un poquito de sol, te pones enseguida me transformo en el tomate caído. Inevitablemente, ¿viste? Mi condición medio gringo, medio escandinavo, entonces me pega y el sol sí. Sí, todo rojo, porque no agarro el marroncito que agarrás vos, por ejemplo. No, me cuesta también agarrar. No, yo igual también. Ese color. Pongo bastante. No, yo. Bueno, estamos entrando en la etapa final del año. Con el partido de River y Colón, que por supuesto resulta muy atractivo, el sábado de la noche, una gran transmisión que estamos armando, estamos craneando desde Santiago con Gaby Anhelo, con todo el equipo, con Maxi Venosi, con Ariel Cristófalo, con la banda millonaria en este caso, y hoy Boca, hoy, ayer ya, porque estamos entrando en el nuevo día, Boca vivió esa experiencia con un Barcelona ni B, C, era el Barcelona prácticamente, pero igual competir con un equipo aún en un momento tan especial como el que está viviendo el Barcelona, el que han destruido en estos últimos tiempos. Es doloroso ver un Barcelona con estas características, pero igual Boca fue, compitió fundamentalmente con los pibes, tuvo mucho más frescura en el segundo tiempo, algunos detalles, algunas cositas valiosas, Almendra, algunos pibes seguramente a los cuales ya le habrán echado el ojo, el Changuito Ceballos haciendo el gol, gran pase de Aaron Molina ya por la izquierda para romper y el centro para que defina de nueve el Changuito Ceballos, y me quedó como la sensación, desde ya por este partido y por otros, en el medio del maremándum que es Boca, en el medio del despelote cotidiano que es Boca, aún ganando la Copa Argentina, por los problemas que se genera a sí mismo y demás, que hay una base de chicos muy interesante para ir dándole más continuidad con los grandes, por supuesto, con 4 o 5 referentes que los contengan, pensando en el año que viene, ¿no? Un poquito más de rodaje para Ceballos, sí, sí, paulatinamente, sí. Vázquez, que está firmado como 9 en la medida en que lo siga respaldando, Aaron Molina, que es un jugador para que siga creciendo, no para que lo borren como pasó en los últimos partidos, ¿sí? Porque Riquelme alguna vez, ¿se acuerdan ustedes? Habló de Aaron Molina y dijo, este pibe juega fenómeno, tiene que llegar más al área, tiene que soltarse más, perfecto. Pero tiene razón. No, no, claro que tiene razón. Porque vos sabés que lo ves jugar. No, correcto. Te das cuenta que es un fenómeno. Pero, sin ninguna duda. Pero no pisa el área. Pero, está bien. Pero si vos, a ver, los últimos 5 partidos no jugó, 6 partidos no jugó. No, no, de hecho hace rato que perdió la posibilidad de coquetear con la titularidad. Si hay algo que necesita Aaron Molina para experimentar y crecer, por lo menos seguir cotejándose con, porque si vos lo sacás, lo envolvés en desconfianza, aunque sea de a rato que juegue, para ir también creciendo. Todos los futbolistas, la mayoría, siempre pueden, digamos, agregarle cosas a su juego. Por eso me parece que en esos nombres propios que hoy vimos, algunos de ellos valiosos frente al Barcelona en ese rato que jugaron, sí, viste, con confianza, ¿no? Con osadía, con cierto grado de valentía, me parece que ahí Boca tiene
¿Qué es lo que veíamos de cuando Battaglia asumió como entrenador? Ahí hay algo bueno para seguir explotando, sí, para seguir profundizando. El tema es qué elige después, ¿no? ¿Cuál es el camino? Bueno, ahí está la cuestión. En un contexto en donde Battaglia hoy está más cerca de seguir, en principio, que lo limpien, ¿no? Claramente, Cibielo, hoy están las acciones a favor de la, más a favor de la continuidad que, ¿sí?, que no, la despedida. Yo creo que sí. Hoy pasó informativamente algo particular. A ver. Desde Arabia le bajaban un poco la cotización a la oferta formal de continuidad. Lo que te informan es que hubo una charla informal y que quedaron en charlar cuando se vuelva a Buenos Aires. Ahora, lo particular de la información es que, ¿y cuándo se define la continuidad de Battaglia? Bueno. Yo que pensé que me decían, antes del 24. La semana que viene. Antes del fin de semana. Sí. Antes del fin de año. Bueno, tampoco falta tanto, son 5 días más. Hay una diferencia igualmente en el, son 5 días en, más. En el día de hoy. Battaglia, por primera vez después de los últimos partidos, esbozó una idea de continuidad. Un deseo. Y esto no se venía dando, porque de hecho cuando fue campeón y al partido siguiente de festejo evadió, sí, la, evitó, la, evitó, la prensa, sí. Entonces de ese lugar es un paso adelante. Ahora, todo pasa muy rápido en la vida y creo que más rápido todavía en la vida, en el mundo Boca. Ahora, a mí me gustaría discutir, más allá de la continuidad por seguir y no interrumpir los procesos, conceptualmente... Sí. Y después le poder dar la herramienta del tiempo para que lo consiga. Pero si Battaglia se ganó la nueva oportunidad, si analizamos rigurosamente, y el ítem resultado es importante, determinante, tal vez el primero, pero no el único, ¿sí? Yo creo que debe cambiar el humor, pero no el análisis. Battaglia todavía, por varias circunstancias, no se ganó la continuidad como entrenador de Boca, lo cual no quita que esté mal que lo dejen, ¿eh? Y después podés ir mejorando. ¿A partir de qué? ¿Identidad del equipo no la tiene? No. Respuesta en los partidos importantes no la ha tenido, porque no podemos evaluar partido importante como respuesta a Talleres, porque fue en los penales, porque el partido fue realmente, realmente malo. Liderazgo y comunicación con el plantel, filtraciones después de los pseudo intoxicados, y comunicación interna con dirigentes y con el propio plantel también está en deuda, con lo cual hay varios ítems que cuando vas evaluando, más allá de haber cumplido el objetivo, y que es valioso, de entrar y de jugar la próxima Copa Libertadores de América, hay varios casilleros, ¿viste cuando te decían esforzate más cuando eras chico en las calificaciones? Que te dejan seguir cursando, pero van diciendo esfuérzate más, ¿eh? No, sí, esfuérzate igual, más. Igual va 3 meses, ¿cuánto? ¿3-4 meses de trabajo? Sí, menos. Sí, 3 meses. Pues estoy hablando digamos, de estos 3 meses de evaluación. Sí, pero también digamos que Boca le firmó un contrato muy cortito. O ni, ahí abriste ni, otra, que, abriste no, otra para, ventana. Y se lo firmó. Entonces, suena también a veces un poco injusto decir si se ganó o no la continuidad, cuando la verdad que a ningún otro entrenador lo evaluamos por 2 o 3 meses, porque en general tienen contrato de un año. Lo que pasa que entonces, hay, si querés te cambio la pregunta. Los primeros 3 meses de Battaglia, ¿sí? Porque genera como rispidez y además no es una evaluación periodística, una atribución periodística, decir, este entrenador no, tiene que seguir. Estamos, pero sí podés definirlo, podés analizarlo, podés evaluarlo. Yo te digo, los primeros 3 meses de Battaglia, si te pongo la manito, ahora el emoji, o sea, ¿dedito para arriba, dedito para el medio o dedito para abajo? Yo para abajo. Para mí hay una dualidad. Pero todavía tiene, para mí tiene crédito. Ahí está, después puede torcerte no, la mano y llegar crédito, al punto sí, más alto. Sí, pero tiene una dualidad, muchachos, porque vos tenés una parte de la historia que son los números. Los números de Battaglia no son malos. O sea, cuando vas a los análisis, decís, lo agarró a Boca en el puesto 24, así. Lo terminó dejando cuarto, clasificó a la Copa Libertadores, que era el objetivo, ganó la Copa Argentina, que era el objetivo. Con respecto a los rendimientos, claramente es donde más tiene para mejorar, porque para mí lo más complicado de la historia del rendimiento de Battaglia es, un equipo puede jugar bien y mantenerse, o puede jugar mal y mantenerse. Bueno, los de Battaglia son raros, porque tuvo partidos buenos, partidos que jugó muy mal. Todos valen uno. No, todo en punto, los que sí, se ganan jugando mal también valen igual. Para el concepto, a mí me parece que es una mirada, no digo por vos, pero muy lineal. Si es ganó, está bien, perdió, está mal. Yo creo que hay entrenadores bueno, pero es la mirada que viene haciendo Boca. Bueno, hace pero, rato. Pero nosotros estamos adorando nuestra mirada. No, por no, eso, no, pero, no la de Boca. Pero no somos lo que decidimos. Pero por fíjate, eso. Pero fíjate que Tati me tira con los números. Entonces, a ver. Sí, que el mundo Boca tiraba con los números. Si en los penales
Boca no hubiera ejecutado excelentemente como lo hizo, porque hizo goles de penal. Y Rossi no hubiera hacia la derecha y lo atajaba. ¿Batalla no tenía que seguir porque había perdido? ¿Cuál es la evaluación? Porque la evaluación de ganó, sigue, perdió, no sigue. Seguramente no la hace, seguía. La hace mi viejo tomando mate en Hurlingham. Seguramente no seguía. Es más, la evaluación de mi viejo es más profunda. No, seguramente es que... no salía. Ahora, lo que te, yo no seguía. Ahora, la historia que yo te digo es lo siguiente. Dentro de lo que es el rendimiento futbolístico, hay una que se la tengo que dar. Yo, claro. Pero le damos todo. Ustedes saben que yo fui muy crítico con Batalla, ¿no? Sí. Y de hecho, voy a dejar marcada mi posición. A mí no me gusta como técnico. En mi gusto personal. ¿Sí? Creo que todavía les falta para decir, bueno, este es un técnico como para lograr grandes cosas. Bueno, ahora. Dale. Ahora. No es su plantel. Entonces, a mí me gustaría darle la chance de decir, bueno, a ver, elegí los refuerzos vos. Ya sé que me van a saltar acá y bueno, las elige él, Riquelme, bla, bla, lo que sea. Pero por lo menos me gustaría que él conforme o haga su pretemporada, su situación, su planificación, su grupo, de trabajo, que él tome algunas decisiones. No, a ver, para poder ser donde está parado Batalla realmente futbolísticamente. Tuvo instancias para tomar decisiones igual hasta ahora, ¿eh? Sí, no las tomó. Siempre, pero pará, siempre. Pero en competencia es más difícil. Pero todo, siempre tomó decisiones y algunas fueron, no sé, equivocadas, como por ejemplo frente a Independiente hace 7 cambios insólitos. Por ejemplo. Absolutamente insólitos. Uno de los tantos de los que están frescos en la memoria. Sí, la formación ahora, con River también, por ahora, ejemplo. Si hablamos de como el Cholo plantea correctamente, que además del tema de los números, hay que ir un poco más allá en la evaluación. En una evaluación que, por supuesto, es muy corta, es muy breve. Porque eso, Pola, te permite. A ver, esto no es sentencia en contra. Eso te permite que a veces vos perdés, pero vas marcando síntomas. Claramente. Liderazgo futbolístico. Claramente, una identidad. Claramente. Ahora, si nosotros analizamos, hablando de la identidad, que es tal vez lo central, cuando vos tenés una idea de equipo, ¿sí? Y decís, mi equipo juega así. Y en el caso de Battaglia, con los pibes, de la manera que llegó, de la manera que se fue el técnico anterior, había una sensación, ¿no?, de expectativa, de cierta frescura que había adquirido el equipo, que después fue diluyendo. Duró 4 partidos, por un montón de circunstancias, entre otras por las decisiones que no fueron del todo positivas o valiosas del entrenador, que confundió más de lo que aclaró, que desvió esa identidad original hacia otro lugar inesperado, sorprendente, y que tomó actitudes raras, extrañas, por ejemplo, cómo encaró el partido con River en el Monumental. Después hay que ver... Dicho esto, también consideremos que los entrenadores anteriores, ¿cuál fue la identidad que le dieron al equipo? Bueno, pero por eso se fue. Russo salió campeón dos veces. Un tiempo. A ver, yo lo Alfaro, Alfaro como Russo. Entonces, Batalla recién empieza y desde correrlo con esa carta es injusto en función, más allá de si te gusta más o menos el entrenador, porque los entrenadores anteriores, el Russo, y ni hablar la última etapa, y Alfaro con lo que buscaba Alfaro adentro de la cancha, la verdad, que dejaron mucho que desear los dos. Sí, pero ahí por la parte vamos oscilando al ritmo de Boca. ¿Por qué? Boca, el otro día Riquelme, muy orgulloso, decía, ganamos 3 títulos, incluso con pocas finales, somos el que más ganó los últimos 2 años. Entonces, si ese es un valor, ¿sí? Yo te pregunto por qué Russo se fue. Si de esos 3, Russo ganó 2. Entonces, ¿cómo evalúa Boca? Evalúa diciendo, los ítems son resultado, funcionamiento, potenciación de futbolistas, refuerzos, identidad, cómo responden los partidos grandes, River, o evalúa ganamos, perdimos. Porque Russo, ¿sí?, se fue, y la verdad es que el ciclo Russo estaba apagado 8 meses antes de que se fuera, porque el desencanto llegó después de Santos. Partido que, como dijo Riquelme, coincido, Boca no dio la talla. ¿Sí? Lo dejaron 8 meses, hasta que llegó a tener un Boca que no pateaba el arco. Uh-huh. Ya voy a saludar al invitado, al estimado invitado del Supermite Deportivo. Abro el juego para que participe el oyentado. 5168-0790, el teléfono. 5168-0790. Y si no, el WhatsApp, tomen nota. 113-003-0790. Esperando la resolución del entrenador. ¿Qué 2 refuerzos, lógicos y naturales, no pensemos en cosas raras, cosas extrañas o imposibles? Digo, ¿qué 2 refuerzos le gustaría para Boca? ¿Con Batalla, sin Batalla? 5168-0790, el teléfono habitual. El WhatsApp puede mandar mensaje de texto, mensaje de audio. 113-003-0790.
9-0. Vamos a saludar a un gran referente de los tiempos gloriosos de Boca Juniors. Y ni que hablar de los tiempos gloriosos de Vélez Sarsfield. Y ni que hablar de los tiempos gloriosos de Villa Dálmine. Y de la selección argentina. Oh. Querido Pepe Basualdo, ¿cómo va? Un abrazo. Aquí saluda al polaco Caimi con toda la banda del Supermite. ¿Qué hace, Pepe? Bien, polaco, bien, muy bien. Buenas noches, querido. Todo muy bien, por suerte. ¿Terminaste con picadito, algo por el estilo recién? Terminamos de jugar acá con el más 45 Boca, así que bien, tranquilito, ganamos. Ya estamos en la final, así que bien, contento. Qué lindo. Escúchame, ¿quiénes, qué personajes lindos están ahí? A ver. No, mira, casi todos los chicos, la mayoría son todos chicos que han estado en la candela. Sí. Y bueno, tienen ganas de jugar, tienen ganas de participar y acá estamos. Con ellos también, a veces se suma la tota o a veces viene el mono, depende. Bien. Si tienen el lugar, pero por lo pronto están todos ellos. O sea, la tota Fabri. La tota, exacto. La tota Fabri. O sea, corren los otros y vos manejás los tiempos, como... Obvio, como corresponde. Qué lindo, qué jugador el Pepe Basualdo, ¿eh? Qué jugador, qué manejo de tiempo. Ahí están celebrando que llega la final, Boca, ¿no? No, están despidiendo el año también. Ah, sí, es un momento que tenemos lindo. Sí, me parece muy bien, me parece. Era parte de una batalla conceptual del fútbol argentino el Pepe en un momento. ¿Sí? Tenía tipos muy poderosos que lo bancaban y otros que eran más reticentes. Y Pepe generaba... Y en los 90. Ah, sí, que bueno, en el Mundial, por ejemplo. Claro. Pilardo hizo una gran apuesta por el Pepe. Pero además ese manejo de tiempo con caña, viste, en el medio, porque para que Román la rompiera, Guillermo y Palermo hicieran todo lo que hicieron, caña y Basualdo eran dos titiriteros. Inteligencia, técnica, experiencia. Bien, malo los animales del fondo, ¿no? Había un equilibrio muy importante entre gente joven que corría como Caña, el Vasco, el mismo Negrito Ibarra, y después teníamos los que controlábamos un poco el medio, Chicho, yo, los que manejábamos la situación, bueno, ni hablar de Román, y después tenemos los bestias arriba, que era Martín, claro, con el rebelde, el rebelde. El mellizo que no sabía qué iba a hacer, el potrero puro, sí. Y bueno, y hacía su partido, y la verdad que muy bien también, ¿no? Tal cual. Bueno, Pepe, ¿qué tiene que hacer Boca? A ver, primero con el entrenador. ¿Cómo lo ves? Boca tiene que buscar un rumbo primero tienen que saber a qué es lo que quiere, ¿no? Sí. Hacer un proyecto y realmente saber qué es lo que quiere. Todos sabemos y queremos la séptima Copa. Eso es obvio. Yo creo que acá, últimamente, los que mantienen la gente que dirige se maneja a través de los resultados. Boca siempre fue así. No es la excepción ahora, por más que esté Román. Y obviamente que todos contentos porque entramos a disputar la próxima Copa Libertadores, pero bueno, ahora viene el desafío de intentar ganarla, ¿no? Sí. Y es lo que estaban escuchando cuando entré en la nota, de ver qué quieren hacer, ¿no? Qué jugadores que tienen que traer, qué cuerpo técnico pretenden para el proyecto del año que viene. Yo creo que hay muchas cosas que se juegan, no solo futbolístico, sino también político. Esto lleva, una cosa lleva a la otra. Así que bueno, estaremos todos atentos a ver qué pasa, ¿no? Claro. ¿Y a vos qué te parece que hay que hacer? ¿Qué medidas, qué dos o tres medidas habría que tomar en búsqueda de esa idea? La está imponiendo el archirrival. Yo creo que la medida la está metiendo River con las exigencias que nos está poniendo a cada rato. Yo creo que, y hay que ser consciente y tener los pies sobre la tierra, que Boca no juega bien. Entonces, está bien, ganamos, festejamos. Date cuenta que el último campeonato que ganamos, salimos campeones sin patear el arco, o sea, sí. La única vez que pateamos el arco cuando fuimos a los penales, sí. Yo creo que entonces eso es lo que uno ve. Yo por lo menos soy en ese aspecto, soy muy objetivo, tengo los pies sobre la tierra y bueno, Boca festeja y obviamente hay que festejar, pero después hay que ver cómo se dio las cosas y si realmente lo que está pasando alcanza para lo que viene, ¿no? Claro. ¿Te parece que el equipo puede empezar a patear al arco con Bataglia de técnico? No, pero yo creo que no pasa por el técnico, pasa por elegir bien los jugadores. Ajá. Yo creo que acá hay que traer buenos jugadores de nivel, como ha tenido siempre Boca, con todo el respeto que tienen los chicos que están ahora, pero obviamente no, a Orsini no lo pudimos ver, Briasco sabemos que no está, y la pandemia creo que resurgió al chico Vázquez, que sí. Estaba ahí en la reserva. Entonces, están así, ¿no? Están tratando de ver qué hacer. Entonces hay que darle una orientación a Boca y decir, bueno, nosotros vamos a traer a estos jugadores porque vamos a jugar de esta manera, nuestro técnico es este, o sea, tienen que ser más conciso de todo y no
parece que estamos armando todo, digamos, pensando a ver si la suerte nos ayuda, y sí, no tendría que ser así, ¿no? No, no. ¿Y a vos qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que juegue el equipo? ¿Cómo te gustaría...? Como ha jugado siempre, con personalidad, con una idea concreta hacia dónde va, y después poner. Hay veces que se puede jugar y hay veces que no se puede jugar, se juega como todos decimos a la Boca. Sí. Somos conscientes que siempre, porque dice River juega lindo, siempre, toda la vida jugó River lindo, y eso... hay que decirlo así, porque ha tenido jugadores de ese estilo, y Boca y River también ha tenido técnicos de ese estilo. Claro. Y Boca ha jugado en su estilo, a la manera que tuvo los técnicos de su estilo, momentos que ha jugado muy bien, pero momentos que no hemos colgado el travesaño, y no hay vergüenza decirlo. Sí. Pero bueno, los títulos se ganaron de una manera u otra, de distinta forma, pero que lo bueno que tiene el fútbol es eso, no hay una fórmula que te dice, vos jugando así vas a ganar todos los títulos, no. El fútbol no tiene fórmula. Claro. Pero por lo menos dale una idea. Claro. De lo que tiene que tratar de conseguir Boca, ¿no? Boca tiene que ir a buscar jerarquía. 4 o 5 jugadores, 3 o 4 sí, futbolistas, digamos que marquen un rumbo del equipo y que los demás se vayan acoplando. Exactamente. Yo creo que tenemos muy buenas divisiones inferiores, pero tenemos que poner también jugadores de experiencia y de nivel internacional para que después esos jugadores ayuden a los chicos que van subiendo, como lo hizo Bianchi en su momento, cuando sí, subió los Marchal, los Burdizo, los Matellán, los Bataglia, pero los Moreno, los grandes ahí, los Pérez. Estaban los grandes que sustentaban, ¿eh? Por eso te digo, que ahora es lo más difícil, porque no quedaron muchos jugadores de experiencia para esa función ahora. Parece que todo hay que sacar chico, y los chicos van a la velocidad que estamos viendo. Y es otro fútbol completamente distinto. Y bueno, todos dicen hay que adaptarse. Sí, hay que adaptarse, pero también hay que poner esa cuota de internacional que tiene que tener Boca, como lo ha tenido siempre. ¿Y Pepe, Boca tiene ese plan para copiar las buenas cosas de River, como decís? No, copiarlo de River no dije eso de copiarlo de River. River jugará su estilo, Boca claro, tiene que buscar su estilo y su manera de jugar. Yo no. No, pero yo te hablo, como modelo. River tiene su manera de ser. No, modelo no, al contrario. Nosotros teníamos un modelo. River copió el modelo nuestro, que fue usarlos de experiencia con la juventud. Bueno, entonces... O sea, lo que en ese momento era Chicho, era yo, era Traverso, que ahora es Poncio, ¿cómo se llama? Enzo Pérez. Enzo Pérez y todo eso. Bueno, nosotros lo tuvimos en su momento. Bueno, entonces ahora, te cambio la pregunta. ¿Boca tiene el plan para copiar al Boca multicampeón de Bianchi? Y ese te habría que preguntarle a los dirigentes. Yo, por lo que uno está mirando, no, todavía no. Es muy difícil, ¿eh? Todavía no, claro. Todavía no, porque tampoco tenés al técnico, con todo el respeto y el mérito que está haciendo Bataglia. No sé si Seba todavía tiene la espalda como para bancar lo que viene. Y aparte, Román sabe que lo que viene también es político. También. Entonces yo creo que Román tiene que armar para el año que viene un equipo muy competitivo, partiendo también de su cuerpo técnico. Entonces de ahí tiene que partir. Ahora, ellos van a decir, ¿es Bataglia o es, no sé, creo que lo tiraron el, ¿cómo se llama el yerno de Bianchi? El Domínguez. Domínguez. Sí. Domínguez. Pero bueno, no sé, es como dijiste, no sé qué pretende la comisión, no sé qué es lo que quiere plantear, no sé lo que quiere hacer, y bueno, y eso va a ser fundamental. Recién no es lo mismo afirmar que preguntarse. Sí. Y en algún punto te preguntaste, pero en algún momento me parece, sentí que lo afirmaste, como que Bataglia hay que ver si tiene la espalda para afrontar lo que viene, que es pero la Copa lo Libertadores. Eso lo va a decidir los dirigentes, no yo. No, claro. Yo puedo decir realmente si tiene la espalda, capaz que resulta que la tiene. Sí. O sea, porque siempre a veces uno decimos Bataglia el más ganador. Sí, como jugador, como técnico siempre es difícil. Técnico empezás de cero. Sí, claro. Técnico tenés que ir demostrando y tenés que estar haciendo. Entonces depende de lo que se ganó. A ver, si vamos por títulos, sí, Bataglia ganó títulos ahora, los últimos, y bueno, quizás tiene como un currículum para pelear. Pero está a la altura de lo que viene para Boca. Sí. Eso es lo que hay que evaluar. Con el Pepe Basualdo. Y Boca, perdóname, ¿no? Sí, Boca no está en este momento para experimentar, para ver si va a andar o no va a andar. Claro. No te da el margen, vuelvo a repetir, ni futbolístico ni político. El Pepe Basualdo, con claridad conceptual, analizando, haciendo una radiografía de Boca.
Me atrevo a preguntarte por algún nombre propio, algún futbolista, que pueda llegar. De hecho, hoy estamos abriendo el juego con los oyentes para que, de manera razonable, tipos que puedan llegar a Boca, con las que Boca pueda negociar, no locuras. Pero ¿tenés alguno que te guste? Porque no es fácil encontrar en un mercado como este, en el argentino, con tantas complicaciones para traer futbolistas de jerarquía, no es fácil traer un Basualdo, un Caña, Bermúdez, Samuel, ¿viste? No es fácil ya, como antes, donde tenías otras herramientas, digamos. ¿Te gusta alguno en particular, alguno que vos digas, este puede darle jerarquía atacando, defendiendo, en la mitad de la cancha, manejando tiempos? Creo que hasta ahora no, yo creo que sacando lo que ya está, que bastante la estuvo peleando como izquierdo, mismo López, que estuvo peleando, pero ahora quedó rezagado por la llegada de Rojo. Después yo creo que no, después creo que están todos en una media, ¿no? Quizás anda un partido bien, otro partido mal, el Chico Ramírez llegó, anduvo bien al principio, ahora después la lesión se cayó. Pasó a ser uno más. Entonces Almendra estaba levantando y por ahí después tiene un partido más tranquilo. Todavía yo creo que no hay el equilibrio ni la regularidad que Boca quiere con algunos jugadores, pero ya te digo, es así. O sea, yo creo que vos tenés que plantear un plantel, digamos, fuerte en todos los aspectos y no estar esperando a ver si este chico se levantó con el pie derecho o con el pie izquierdo. Pepe, entonces, eso es lo que Boca tiene que pensar, sí. Pepe, nombraste creo que no menos de 3 veces el plano político que afecta a Boca. ¿Crees que genera algún tipo de urgencia que es contraproducente también, digamos, sabiendo que evidentemente en las próximas elecciones prácticamente se pueden llegar a definir por si sale o no campeón de la Copa Libertadores en algunos términos? Pero ese compromiso lo va a tener también el que entre o el que siga o todo eso. O sea, la Copa, la séptima está para todos, para el que estaba, para el que está y para el que vendrá, si no se consigue en la próxima. Esto es así. Boca, viste lo que es. Boca necesita ganar cosas internacionales. Y bueno, y eso es lo que tiene. Y en ese sentido, ¿cómo verías una futura elección, tal vez, con Riquelme? Si Tevez se postula como dice, obviamente. Yo creo que los dos son ídolos de Boca, los dos son realmente importantes, han dejado una huella y bueno. Y después depende de los dos, ya te digo, son los proyectos después lo que tienen que convencer a la gente de ver qué es lo que quieren para Boca. Pepe, vos recién hablabas y dabas nombres de planteles muy fuertes de Boca. El mejor equipo de la historia, Córdoba, vos, Bermúdez, Caña, Guillermo, Riquelme, Palermo, Ibarra, Serna, una locura, una verdadera selección. Te quiero preguntar, porque además de excelentes jugadores, eran tipos caudillos. Entonces te quiero plantear dos situaciones de ahora y las llevo a cómo hubieran actuado ustedes. Una, cuando Riquelme le pidió bajar del micro, y la otra cuando llegaron los jugadores, entre comillas, intoxicados. No, yo creo que con los técnicos que tuve en su momento, si hubieran llegado los jugadores intoxicados, como dice, obviamente no eso, ni en el banco se sientan. Uh-huh. Obviamente no hubiera estado. Es más, hubiera citado ya otros jugadores, por lo menos pedir al banco. Otros jugadores, no. Y después la de Román, sí, obviamente. Yo creo que con ese grupo que estaba, no se bajaba nadie. Si tenés que hablar, se habla en un lugar privado, no donde están toda la gente ahí, los periodistas, ¿no? Yo creo que si estaban concentrados, sería lo mejor haber dicho, bueno, el micro que vaya para el hotel y en el hotel nos conversamos en una sala ahí, pedimos una sala y listo. ¿Y por qué crees que lo hizo? ¿Por qué no hubiera sido uno de los que no habría bajado? Digo, ¿sabe qué piensa el jugador de fútbol? Tevez no hubiera bajado. No, Tevez no. Ya lo dijo. No, yo creo que si estaba Román como jugador tampoco hubiera bajado. Por eso te decía, entonces si él no hubiera bajado, ¿por qué hace algo que él conoce muy? Es una pregunta que tendrías que preguntarle a Román. Yo no pienso como Román. O sea, Román dirá su respuesta. Yo no puedo pensar de lo que la cabeza de Román, qué estaría pensando Román cuando decidió hacer eso. Uh-huh. O sea, yo no. No puedo poner palabras mías de lo que diría Román. Entiendo. Yo te diría que pero está que claro que ustedes no bajaban. Exactamente, ¿no? Claro. Habría otra manera de decir las cosas, o como dijo Teve en su momento, de felicitar al grupo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué hay que hacer con Cardona y con Villa, dada la circunstancia, Pepe? ¿Qué considerás? No sé, hablar con ellos y decirle que realmente qué quieren hacer. Porque si son estos chicos que realmente
pienso yo y me hago cargo de mi opinión, que si están demostrando que a cada rato y están haciendo falta y falta y falta, obviamente están como que queriendo decir algo. Entonces hay que sentarse a hablar y decirle qué es lo que quieren decir con todo lo que están haciendo. Claro. Si realmente se quieren ir, se quieren quedar, cómo es la cosa. Uh-huh. ¿Y porque si no, sí, estamos todos en veredas distintas. Sí. ¿Cuánto hace que no te gusta cómo juega Boca? Estábamos hablando, vamos a coincidir, no es que te quiera empujar. Te digo, este Boca ganó la Copa Argentina sin patear el arco. El Boca de Bataglia, no sé si coincidís, pero había mejorado un poco respecto al de Russo, que la última versión era muy, muy floja, pero después en los partidos importantes también otra vez flaqueó. Digo, ¿cuánto hace que no ves ese Boca que convence, que gusta? Y bastante. Hace rato que no se ve, o sea... lo ves a Boca, pero no lo ves como realmente quisieras verlo, con esa garra, con esa personalidad. Después el partido puede ganar, puede perder, obvio, claro, no hay problema, pero hay partidos que prácticamente resigna el protagonismo, deja venir mucho al rival, y Boca eso antes no lo hacía, ¿no? Entonces depende de los estilos, por eso yo te digo, Russo, con lo que yo escuché, estaban hablando de Russo tenía su manera de jugar. Bataglia tiene la suya, a pesar de que es joven y venía con una solamente experiencia de la reserva. Intentó poner el estilo de la reserva con otros jugadores, obviamente ya jugadores de primera, sí, que es difícil a veces. Y bueno, y eso es lo que pasa, ¿no? ¿De los pibes te gusta entonces alguno? No. De los pibes yo creo que hay mucho entusiasmo por ahora, ¿no? Sí. Yo creo que todavía los chicos, vuelvo a repetir, tienen muchos altibajos, a veces andan bien, a veces mal. Los chicos creo que en este aspecto no entran en la conversación, ellos están ahí obviamente esperando el futuro nada más para algún día se juegue de primera. Uh-huh. De los volantes así que juegan por donde vos andabas, ¿cuál te, Almendra, Monte, digamos, cuál es el Almendra que... me gusta, sí, Almendra me gusta, ¿te gusta? Me gusta Varela. Sí. Sí, son chicos que tienen muy buena personalidad. ¿Cómo andás de vínculo con el consejo, que ahí tenés tantos compañeros? ¿O estás solo el vínculo? No, solo el vínculo que nos quedó nada más. Sí, yo puedo compartir o no la política que llevan, pero bueno, pero es así. Ellos, ya, vuelvo a repetir, tienen una manera de trabajar y bueno. Sí, que ellos solamente, obviamente, los resultados son los que manejan la situación. Si lo hicieron bien o mal, vos sabés que acá es todo resultadista. No, sí. Y a veces nos quedamos demasiado cortos, ¿no? Con esto del resultado. Lamentablemente. Pensamos un poco más allá, ¿no? Recién lo estábamos charlando, que Boca, como vos lo decías, sí, puede salir campeón, ganar la Copa Argentina y todo, pero sin patear al arco, lo cual es una contradicción total, ¿no? Sí, la verdad, un equipo sale campeón si patea el arco, es grave, ¿no? Es obviamente grave. La gente es muy hincha y festeja el título y está todo bien, pero uno que estuvo ahí adentro realmente ve la cómo se dio y decís, no, ganamos, pero y no escuchame, de esa manera que uno quería, ¿no? Sí, hay que retocar mucho el plantel pensando en jugar la Copa Libertadores frente a equipos que sea como el Mineiro, para como todo, el Palmeira, como Flamengo. Un partido no pensando solamente en la Libertadores, tenés que a pensar ver, un equipo para todo. Para todo. Para todo, para todo, para el torneo local, para la Copa Argentina y para la Libertador y para lo que venga. Yo creo que Boca tiene que estar preparado para intentar ganar todo lo que se cruce, todo lo que juegue. Después si la gana o no la gana es otra cosa. Obviamente que la prioridad va a ser la Copa Libertadores, pero yo creo que Boca tiene esa obligación moral de intentar ganar todo. Totalmente. Sí, de armarse para competir todos. Sí. Pepe, hay muchos ex jugadores de Boca en la estructura. En inferiores, en el consejo, por todos lados. ¿A vos en algún momento te llamaron? Por ejemplo, me sorprendió que a Diego Caña le propusieron ser ayudante de campo de Bataglia en su momento, pero ¿a vos te llamaron para alguna función? Eso me llegaron, sí. Sí, a mí me llamaron para dirigir la cuarta, pero obviamente no me interesó porque yo estaba dirigiendo afuera en primera, todo claro. Eso, entonces en ese aspecto no me interesó, pero sí, claro. Sí, me ofrecieron. Le agradecí, obviamente. Bueno, ¿qué picamos ahora después del partidito? ¿Hay alguna mesa extendida? Unos sanguchitos de bondiola, sí, bien preparados, así que... Muy bien. ¿Bien cocida la bondiola o más o menos? Bien cocida, Pepe. La tenían ahí en el córner. La tenían pisando en el córner. Qué lindo. Bueno, a disfrutar con los compañeros. Gracias por este rato, como siempre. Y lo mejor, Pepe, la seguimos. No. Felicidades totales, loco. Igualmente, mucha felicidad para todos. Gracias por todo, gracias. Del Pepe Basualdo, José Horacio Basualdo, siempre un tipo que se expresa clarísimo, con contundencia,
con, a ver, de manera literal y entre línea también el Pepe te dice cosas, ¿eh? Es uno de los tipos... Y notas entre líneas. A veces. Oh, no, no, por eso. No, súper por eso. Directo. Sí, sí, no, directo y entre líneas. Hizo algunas preguntas retóricas, ¿no? De esas preguntas que no te da la respuesta, pero vos puedes inferir. No, no, pero por eso te digo, inferís claramente hacia dónde va su pensamiento. Bueno, Mitre informa primero y la seguimos. Por supuesto, después de esta charla con el Pepe Basualdo. Super Mitre Deportivo. En Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. La hora 0:41 minutos, el cielo cubierto con lluvia débil sobre Buenos Aires, 19 grados 7 décimos la temperatura. A la carta. El juez ultra K Alejandro Slocar es el nuevo presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata del magistrado fundador de Justicia Legítima. Slocar era hasta ahora el vicepresidente de la Casación. El Omicron no es un virus al que le guste tanto el pulmón como el Delta. Lo dijo Fernando Polak, el infectólogo que comandó los estudios de la vacuna Pfizer en Argentina. Aseguró que, según las cifras, es menos mortal que las anteriores y no ataca directamente a órganos vitales como sus antecesoras. A todo esto, Estados Unidos ya sobrepasó los 800.000 muertos por COVID. Según informó la Universidad Johns Hopkins, el número de fallecidos supera la población entera de varios estados norteamericanos, incluyendo Dakota del Norte y Alaska. El cielo cubierto con lluvias sobre Buenos Aires, 19 grados 7 décimos la temperatura, 79% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. El fútbol desde siempre lo escuchaste por radio. Ahora la radio también suena en tu celular. Seguí escuchando Super Mitre Deportivo ingresando a radiomitre.com.ar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo de Flores, hincha de Boca. Me parece que Boca necesita jugadores de calidad, buenos jugadores, a que poner un poco de plata, poner plata, digamos, la plata que haga falta, buenos jugadores, y necesito un técnico de, sobre todo, de experiencia, porque Bataglia, como se dice, está empezando y no puede empezar en Boca, digamos. Boca necesita un técnico consagrado, digamos, con experiencia, que tenga espalda. Gracias, me gustaría... mi último número de documento es 006. Gracias. Sí, Manuel de Córdoba. Mi documento es 303, hincha de Boca. Me gusta como refuerzo para Boca a Borja como delantero y a Enzo Díaz como central o lateral. Me encanta ese jugador de Talleres. Bueno, saludo a la banda y bueno, que vuelva Anhelo pronto. Abrazo, Polaco. Hola, mi nombre es Oscar. Mi número de documento termina 880. Mira, Boca va a ser Boca cuando se vaya Riquelme y toda la gentuza de él. Porque la verdad, un presidente o vicepresidente no puede manejar un equipo. Para eso está el técnico. Hola, Polaco, hola, equipo. Los saluda Juan Carlos de acá, de Temperley. Tengo 80 años. Todo bien con el triunfo de Boca, pero malas comisiones. No bajaron a saludar al Diego el día que fue a jugar dirigiendo a Gimnasia y hoy estuvieron lucrando con él. Un abrazo para todos. Gracias por la compañía. Los oyentes dejando su mensaje de tantos lugares del país, con tanta gentileza y además con
involucrándose en la disputa, en la discusión, y hablando de Boca, no solamente pensando en algún que otro refuerzo, sí, que se puedan imaginar, sino planteando otras cuestiones que tienen que ver con la realidad del club, o cómo algunos marcando esto que decía el Pepe Basualdo, ¿no? Que todo bien con festejar, pero que no hay que perder la perspectiva, que el equipo, la verdad, no da pie con bola y terminó dando una mala impresión. No fue, viste, Pola, nada corporativo. No. Digo, fíjate, nunca lo fue, Por eso. Y de ahí lo genuino y avanza más allá del resultado, porque dice Boca ganó la Copa Argentina sin patear al arco. Pero fíjate en el caso puntual de Bataglia, él dice: Boca no estás para experimentos con el entrenador. Y lo está, sí. Estoy asociando palabras, sí, no textual, pero claro, está diciendo que con Bataglia está experimentando porque es alguien que está aprendiendo. Uh-huh. Se preguntó si no estaba, si estaba listo para dirigir la Copa Libertadores, que es la meta de Boca. Y después muy claro con que el Riquelme jugador no se hubiera bajado al micro. Sí. Y hizo mucho énfasis en algo que le preguntaste vos, Ariel, del tema lo político. Se la puede pelear Tevez. Y sí. Clarito le dice. 5168-0790 es el teléfono del oyentado del Super Mitre. Estamos consultándole por dos refuerzos que le gustaría que llegue a Boca dentro de lo natural, lo lógico, lo normal. 1130030790 es el WhatsApp también del Super Mitre Deportivo para que se prendan. Ahí pueden dejar mensaje de audio, mensaje de texto, lo que les guste, lo que le venga bien a mano, como para seguir opinando y sumando miradas en esta charla futbolera. Bataglia se expresó hoy después de, sí, sí, de ganarle Boca a este Barcelona menos B y más C. Verdaderamente. Sí, igual el A juega tan mal como el que jugó hoy. Así no, que, no, está no bien. Se preocupe. El A juega muy mal, sí, es verdad. Después de pensé que algunos, ganado, algunos pensaban que Messi se iba y Barcelona iba a seguir sin problema. Está loco. O sea, es muy bueno eso pensarlo, ¿no? Lo que representa a Messi para un equipo. Es querer justificar la locura que se manda. Lo que no va a costar, pero, claro. Más allá de eso, después de haber conseguido la Maradona Cup en la definición del punto penal, Bataglia dio un paso adelante en su deseo de. Y dijo lo siguiente: Boca en mi casa, eso no hay dudas. Pero bueno, ahora acaba de terminar el último partido del año, logramos los objetivos que queríamos, la verdad que nos tocó agarrar en una etapa difícil del club, pero bueno, ahora como decimos, nos sentaremos a analizar todo lo que se vivió. De mi parte estoy muy conforme por los objetivos que pudimos lograr y bueno, ahora habrá que plantearse nuevos objetivos y mirar lo que viene. Bueno. En tono Bataglia chapeó. Sí. Habló dos veces que había cumplido. Sí, igual estoy para ponerme en analista verbal gestual. Dijo algo más. Me parece que dijo un par de cosas entre líneas. Dijo un momento difícil del club. Sí. No del equipo. Dijo un momento difícil del club. Yo tengo la teoría que siempre que una frase empieza con... Pero bueno, ya el pero te muestra que algo puede. Ahora, ya el pero bueno es como. Que pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Claro. Sensación a mí que me dio esta declaración es que a él le gustaría seguir, eso está claro. Cosa que no parecía que haya trascendido con tanta claridad. En todo caso, me parece que el otro día. Yo creo que denota que quiere hablar. Después de la final. ¿Cómo? Denota que quiere hablar. Quiere sentarse y tener una larga charla después de la final en Santiago del Estero. Ahora lo que se me ocurre pensar, viendo cómo se sucedieron las cosas, es que tal vez tanto Bataglia como Riquelme la tiraron afuera porque estaban como estudiando a ver qué dicen del otro lado. Digamos, una cuestión estratégica, te diría incluso. Que tal vez no iba con el sentimiento de cada uno. Por ahí Bataglia siempre quiso seguir, digamos. No es que de hoy... Sí, pero ahí lo raro es la segunda jugada. Porque yo coincido con eso. Y alguien decía que conoce el mundo Boca. No se quieren mostrar las cartas. Claro. Y yo le respondía, vos no le mostrás las cartas a tu rival. No a tu compañero. Con tu compañero te hace la seña. Claro. Y para ver qué tiene cada uno. Porque acá no es que entonces, se enfrentan entre técnicos rivales o entre presidentes rivales. Es lo que está pasando. Por eso, en todo caso, la estrategia está clara. Está bien. Pero... La segunda mirada es que la estrategia denota cierta desconfianza del otro. Claro, es a ver si te ofrezco y me dice que no. A ver si yo que me quiero quedar y él me dice que no. Exactamente. A ver quién mueve primero. Claro, eso es lo extraño. Ahora, yo creo que
corresponde y amerita una charla. Porque la realidad es que las dos partes, y después cuando hablé con el plantel diré la tercera pata, hicieron muchas cosas mal que no deben ocultarse por haber ganado. Ganar te cambia el ánimo y podés discutir de otro modo, podés debatir, sí, de un modo mucho más ameno, y en todo caso el humor social de Boca no te obliga o no te empuja o no te pide que vos cambies el entrenador. Pero hay un montón de cosas que resolver en Boca. Sí, pero ¿sabes por qué no se muestran las cartas? Porque hay un tanteo en este caso y hay un juego estratégico que siempre se da, que con mayor o menor visibilidad, siempre. ¿A este nivel? ¿Con un técnico campeón? No lo vi tanto. Acá hay una cuestión que me parece que es central para mi manera de ver. Por un lado está lo futbolístico. ¿Sí? ¿Sí? Cómo anduvo el equipo, hasta dónde rindió, hasta dónde no, los objetivos que se consiguieron. No hay ninguna chance que a Riquelme le guste este Boca. Bueno, seguramente. Y habrá mucho reproche o marcaciones. Seguramente a Bataglia tampoco le debe gustar demasiado cómo el equipo rindió, imagino sí. yo. Ahí imagino tiene que ver qué hace él para cambiar y cuando tenía más o menos ahí está. Bueno, es una charla futbolera. Es una charla futbolera que puede ser muy, muy rica, muy rica, y de mucho crecimiento y desarrollo, pensando en el futuro, o que si aparecen los egos, que puede transformarse en cualquier cosa, porque sí. Se anteponen las cuestiones personales a lo futbolístico. Pero además, hay otra cuestión que hay que resolver acá, y si Bataglia sigue, ¿hasta dónde va a ser el margen de maniobra de, o le van a volver a subir al micro en la primera de cambio? ¿Hasta dónde va a tomar decisiones? Sí. ¿Hasta dónde Riquelme, que es lógico que sugiera, lógico que converse con el entrenador? Va a elegir los refuerzos. ¿Hasta dónde le va a elegir los refuerzos? Lo va a elegir Bataglia. Bueno, tendrán que hablar. Pero si van a dirimir eso en un tablero de ajedrez, ahí está el problema. Lo que no puede haber, ¿sabes a qué voy? Sí. Riquelme no es cualquier vicepresidente, es Riquelme. O sea, yo conocí infinidad de presidentes, vicepresidentes, que querían armar el equipo, que iban con el técnico y que ponía a este, ponía al otro por su vocación, porque por lo que fuese. O por su desubicación. En algunos casos era gente que sabía, hay otros que no saben un carajo y se quieren meter igual y no entienden nada de fútbol. Pero hay roles, sí. ¿No? Hay roles, ahí está. Por eso. Hay que definir roles porque yo no puedo ser técnico en un equipo en donde desconfío de... No. Porque a la primera de cambio me copan el vestuario. Ahora, recién el Cholo decía, los dos cometieron errores. O sea, Bataglia y Riquelme. Ahora, me parece que son distintos tipos de errores. Más allá de los cargos que ocupan, que son diferentes. Digo, los errores de Bataglia me parece que son, en todo caso, errores de técnico con buenas intenciones, digamos, por decirlo de alguna manera. Los errores de Riquelme, en algún punto, me parece que son hasta con cierta malicia. Parecían errores. Demostraciones de poder. Demostraciones de poder que dividen, digamos, directamente. Bueno. Que se hace daño a. Esto. Sí, acá mando yo. Esto que vos estás marcando. Y no mandás vos, porque lo del micro. Lo del micro, lo del micro es claro. Porque si vos crees, de romper códigos, eso, de un montón de cosas, digamos, que no. Es que esto, viste, que se le preguntaba al Pepe Basualdo. Bataglia parece que equivocó poniendo tal jugador o cual, malas explicaciones en una conferencia. Digamos. Y también creo que hay algunas equivocaciones de Bataglia que no licúo. Pero pueden haber sido también porque tenía a Riquelme muy intrometido. Ahora, hay una cuestión que es rara. Porque este vos que siempre, uno que dice, yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Uh-huh. Pepe Basualdo decía lo que sabemos todos, es que Riquelme, jugador, no se hubiera bajado nunca el mismo. No. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Riquelme dirigente hace y pone en ese lugar a los jugadores? Y en todo caso, si vos... ¿Crees que el técnico se equivocó? Una de las cosas que se dijo, porque también a veces es más fácil pegarle a los jugadores. No, lo que pasa es que se bañaron muy rápido, no siente lo que es la camiseta de Boca, y quedó solapado o escondido, maquillado, el rumrum que escuchó Riquelme sobre los refuerzos, que no estaban en cancha o que no habían rendido. Entonces, si vos tenés a tu gerente que está construyendo poder y vos ves que se equivoca, lo que haces, no lo exponés delante de todos los empleados. Lo agarrás un costado y le decís, vení. Que no se vayan tan rápido. Esto es Boca y vos lo sabés porque ganaste miles de títulos. Andá vos, hacete el enojado o enojate de verdad, claro, y que vayan al micro. Que no vuelva a pasar. Que vayan al vestuario. Y en todo caso, pues yo voy a entrar. ¿Por qué exponerlo? Si es muy, muy obvio que eso está mal. Había mil maneras, como dijo el Pepe, que Riquelme inclusive manifestara su enojo, su fastidio, al otro día, en el hotel, donde sea. Está en todo su derecho de hacerlo. Está en todo su derecho de hacerlo. Dentro de un marco consensuado, si se quiere, con el entrenador. De respeto primero a los jugadores. No entrar a un vestuario sin que sepa entrar. Lo que pasa es que acá hay una cuestión.
Digo, si querés, por suerte, entre comillas, el Pepe Basualdo habló sin cassette, sin escudo, sin cuestión corporativa. Pero cuando vos planteás esas cosas, te dicen, no es así. ¿Y ahora qué van a decir que Boca ganó? Bueno, Pepe Basualdo conoce el mundo Boca y no creo que sea anti-Boca, ¿no? No. Y con Boca ganador dijo todas las cosas que dijo. Y después se van armando relatos. De hecho, ahora están o se ven algunos muy emocionados por la Maradona Cup, y con Maradona vivo, el homenaje en Boca fue el más chiquito de todos los equipos. Hubo banca de un referente del plantel como Carlos Izquierdo para Bataglia. Hubo banca después del partido con el Barcelona. Dijo lo siguiente el Cali. Gente nos despidió con todo el último partido en casa. Se notó esa alegría, esa satisfacción. Entonces creo que el cierre termina siendo positivo. Ahora obviamente con expectativas de ver lo que pasa para el próximo año, pero bueno, yo pienso que... ¿Qué te gustaría que pase? No, obviamente, estamos contentos con Sebastián, el grupo se ha ido acomodando, entonces creo que hay que mejorar cosas, porque si no, no nos alcanzó para todo lo que queríamos, pero bueno, partiendo con una buena base, con buenas intenciones, reforzando lo que haga falta, creo que se pueda aspirar a un 2022 mucho mejor. Bueno, en el grupo se está acomodando, sí. Se refiere pura y exclusivamente a la charla que tuvieron post lío, en donde fue muy fuerte lo de los colombianos, muy fuerte la charla, que los de la cátedra futbolística, y un compañero del Cholo siempre lo dice, que es el señor Oscar Ruggeri, que siempre habla de la historia del 86, que tuvimos una charla, dijimos somos un desastre, que casi nos agarramos trompadas. Bueno, y esto me lo marcó un jugador días antes de la final con Talleres. La frase fue: ni en todo el año llegamos como grupo como a esta final. Y esto claramente no se vio, no se visibilizó en el fútbol, ¿no? Porque fue un desastre. Sí, pero lo que te digo es, en esta historia de un grupo dividido, lo que ayudó fue esta charla de jugadores con Bataglia, que fue muy fuerte, con mucho insulto, hasta con, o sea, no con Bataglia, ¿no? Entre jugadores. No, ¿cuándo fue esa charla? Esa fue días después, en la semana del lío, o sea, posterior a la palabra intoxicación. Pero antes de jugar con Talleres. Antes de jugar con Talleres. Esa charla fue muy fuerte y eso generó, y voy a ser malo también, no quiero romper un off, pero la historia de la intoxicación, o sea, de la declaración de Bataglia, hizo acercar a los referentes a Bataglia. Porque los referentes saben que quedó mal parado Bataglia y en esa no tuvo la culpa él. Uh-huh. Entonces hay que darle las gracias a los colombianos y a Zambrano. No, hablo de la declaración de Bataglia. Claro, vieron que el entrenador obró en pos del grupo. Ahora también... Porque Bataglia sale a hacer la conferencia porque se sienta con referentes y le dicen, voy a dar la conferencia, voy a decir esto. ¿Sí? Bárbaro. Se sienta Bataglia, dice los intoxicados, salimos de la cancha y todos los periodistas ya sabían lo que había pasado. Igual, como eso lo acercó, también hubo jugadores a los cuales no les gustó ver futbolistas que todos sabían que no estaban intoxicados y que jugaron, y que tal vez otros más profesionales, con mejor conducta, que estaban esperando su oportunidad, miraban el partido del banco. Sí. Y eso porque se lo también tenemos que contemplarlo. Bueno, en porque esa charla... Dice, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ser tan malo con... Tuvo un desliz. Y entonces no está siendo malo con el que no tiene un desliz y está esperando para jugar. En esa charla, Bataglia explicó eso también. O sea, por eso digo, esa charla en particular, esa charla discusión... Ahora, ¿qué va a pasar con los intoxicados? Ahora cambió, ahora son todos... Cardano se le va a renovar el contrato. Y ayer conté una situación, y acá vamos a meterlo un poquito con la información. Hoy... arriba de la mesa, es como pasa en todos los clubes, ¿viste? Que sí. Hay un interés por Fernández, pero hay un interés concreto por Copetti. Nada concreto. Arriba de la mesa, Boca lo único que tiene es una intención del Dinamo de Kiev de presentar una oferta por Sebastián Villa. Que Boca avisa que en algún momento, o sea, es una intención que además la tiene hace bastante tiempo. La tiene hace...
un mes y medio. O sea, es lo único que tiene. Las intenciones ya no la, ya se le fue. Cuando hablamos de formalidad, es lo único que tiene. Claro. Zambrano, que es uno que tiene que irse, o que va a terminar yéndose. Claro, sí, bueno, pero te explico cómo funciona. No, tenés que venderlo, claro. Algo tenés que hacer. No, no, porque rescindir el contrato te sale como comprar un jugador nuevo. Bueno, pero Boca tuvo la posibilidad también de vender a Villa hace 6 meses por una 6 palos. Sin ninguna duda. Por una cosa, por la otra, que después sacamos más. Y eso es claramente un error, porque ahora lo va a vender por ese dinero. Un error. Ahora, después. Ese dinero, por Pavón. Sí. Un supuesto interés del Chacho, Celta, bla, bla. Y el Galaxy que puede aparecer, pero formal, nada. Estamos de acuerdo que en los últimos partidos Pavón fue mucho más que Villa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, a mí me cuesta ponerme de acuerdo. ¿Con quién? Con Pavón. Ah, bueno, pero los últimos partidos. Pero tenés mirado partidos. Ahora, sí. Yo sé que te quiero la noticia. Después voy a contar algo de Pavón para graficar de cuerpo entero qué estilo de futbolista es. ¿Ah, sí? Y quiero decir algo rápido. ¿Qué estilo? Boca empezó las obras famosas del drenaje y toda la historia. Ah, las obras. Sí, las obras. Si no queda como las obras. Las obras. Las obras de la Bombonera. Dura 3 meses. Por eso yo le preguntaba a Maxi en el corte. Yo siempre en bolas, obviamente. No me acordaba cuándo era la fase de grupos. Son 90 días. Boca jugaría a Libertadores en la Bombonera. Mientras tanto, a partir de febrero, Boca va a jugar en otra cancha. Claro. Como local en otra cancha. Fase de grupos arranca en abril. Después la seguimos, dale. La una y monedas. Una y uno ya. Noticias y la seguimos, claro. Super Mitre Deportivo. En Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo cubierto con algunas lluvias en la madrugada de Buenos Aires, 19 grados 7 décimos la temperatura. Los reclamos de Larreta al gobierno. El jefe de gobierno de la ciudad pide un acuerdo político y un plan económico para acordar con el FMI. Obviamente es una responsabilidad del Gobierno Nacional que tendrá que presentarlo al Congreso en su debido momento. Acá todo diálogo tiene que ser, como dice la Constitución, en el Congreso de la Nación. Una vez que el Gobierno tenga algún acuerdo con el fondo, y yo insisto que tiene que estar en el marco de un plan económico integral, un plan que nos diga cómo vamos a crecer en la Argentina. Hoy el que te compra 2 kilos de carne es millonario. Lo dijo un carnicero que mostró la preocupación de muchos de sus colegas por la baja de consumo de la gente. Dos pechugas, dos supremas, una suprema, dos churrascos de hígado. Hoy el que te compra 2 kilos de carne es millonario. El que se lleva 1 kilo de picada y 1 kilo de milanesa o 1 kilo de bife es millonario. Cuando antes la gente compraba 1 kilo de milanesa, 1 kilo de picada, 1 kilo de bife, costillita de cerdo, pollo, 6-7 artículos. Eso se achicó, se redujo, pero porque se viene aplastando todo. Esa es la realidad. Tiempo. Se indica para hoy miércoles 15 de diciembre en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 20 grados, la máxima en 26, tormentas fuertes durante esta madrugada, luego lluvias aisladas con cielo parcialmente nublado. 19 grados 7 décimos la temperatura, 79% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. El Club por Club de la Una. Porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información. San Lorenzo. Días determinantes en San Lorenzo en la búsqueda de entrenador. En el día de hoy, Luis Ubeldía se comunicó con los directivos del Ciclón y les confirmó lo que venía anticipando la prensa. Se tomará unos meses de descanso para dedicarse a su familia y no aceptará ninguna propuesta laboral. Así que un nombre que hay que tachar en la lista. Pero el gran apuntado es el cacique Medina y el entrenador todavía de Talleres de Córdoba estuvo hoy en Montevideo, donde se reunió con los directivos de la Federación Uruguaya de Fútbol, pero finalmente el elegido y ya anunciado oficialmente es Diego Alonso. Ahora el jueves se juntará con Fassi, quien le ofrecerá continuar en la T, pero todo indica
que el entrenador quiere cambiar de rumbo. Ya hay contactos con el Ciclón y en Boedo quieren avanzar a paso firme para poder tenerlo cerrado antes de fin de año, informó Diego Paulich. Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe quiere dejar atrás lo que sucedió en el Clásico y ganar el trofeo de campeones. El conjunto Eduardo Domínguez regresó el lunes a los entrenamientos y dejó atrás ya la derrota por goleada 3-0 en el Clásico ante Unión de Santa Fe. El entrenador tiene la duda de si el Sabalero jugará con línea de 4 o con línea de 5, pero es muy probable que para el próximo sábado en la final en Santiago del Estero ante River Plate utilice los mismos jugadores que cayeron por goleada en el Clásico de la ciudad. Burián, Mura o Mesa, la duda en la defensa, Garcés, Golds, Delgado y Piovi en el fondo. En la mitad de la cancha, Aliendro, Lertora, Bernardi y Ferreira. Y Farías en ataque sería el probable 11 del rojinegro para enfrentar a River en la final del trofeo de campeones. Informó la actualidad de Colón de Santa Fe para el Super Mitre Deportivo, Pablo Colmeña. Independiente. Juan Manuel Insaurralde va a seguir en Independiente, ya que tenía acordado que de jugar más del 70% de los partidos, su vínculo se renovaba automáticamente por un año más. Quienes no seguirán en el club son Ezequiel Muñoz, quien se va sin jugar ni un solo partido durante su estadía, Jonathan Herrera, Lucas Rodríguez y Mauricio del Castillo, el hermano del Kun Agüero. En cuanto a las elecciones, que por el momento tendrán lugar el próximo 19 de diciembre en la sede de Mitre, la Cámara de Apelación tendrá que resolver qué juzgado lleva la causa del amparo presentado por Unidad Independiente para suspender el proceso electoral, dado que su lista ha sido impugnada, informó Agustín Rosenberg. Racing. Racing acordó la llegada de su primer refuerzo para la temporada 2022. Gabriel Auche, de último paso por Aldo Civi de Mar del Plata, llegará a la academia en condición de libre y reforzará la delantera del equipo que dirige Fernando Gago. El Demonio tendrá su segundo ciclo en Racing, donde supo ser campeón y jugó entre el año 2010 y 2014, informó Matías Petrone. Mañana vuelve a abrir el Club por Club de la Una en Super Mitre Deportivo. Déjanos tu mensaje por WhatsApp 113-003-0790. En el Super Mitre Deportivo te leemos y te escuchamos. Hola muchachos del Super Mitre, un saludo grande, que vuelva Anhelo. Y Boca, lo mejor que le pudo haber pasado a Boca en estos últimos años es que venga Román. Román es vicepresidente, presidente, técnico, jugador, es todo en Boca. Él sabe hacer todo. Cuestiones políticas al margen. Por suerte se fueron los anteriores. Y Boca tendría que comprar jugadores uruguayos. Ahí Peñarol tiene muy buenos jugadores que los podría traer Boca. Un saludo, Oscar de Núñez. Feliz año para todos. 09 para Borja. En el medio me gustaría Vanega. Y como arquero me gustaría que traigan a... puede ser el peruano Gallese. Después no le bajemos el mérito del partido a Boca, muchachos. Boca le ganó al Barcelona y ya está, es el Barcelona. No le bajemos el mérito, porque cuando River le ganó a Binacional 8-0, todos hablaban de un River imparable. Y era Binacional. Vamos, muchachos, no empecemos a bajar los precios de los partidos. Jugará mal, pero le ganó al Barcelona. Buenas noches, soy César de Paso del Rey. Mis últimos tres números son el 722. Y yo creo que, pensando en los futuros compromisos que tiene que afrontar Boca el año que viene, necesitaría incorporar, reforzarse con un delantero más y un defensor más. Muchas gracias. Hola, muy buen programa, Héctor de la Vista.
como refuerzo de Boca me gusta Ángel Romero, sí, pero yo traería a Ojeda de Godoy Cruz y a Borja, que se buscaba antes, no venía, que era caro, pero ahora después el Gremio descendiendo, Ron Penal, yo creo que es momento de buscarlo. Bueno, muchas gracias, ojalá que lo pasen, hasta luego. Gracias a todos por llamar al inmenso oyentado del Supermite Deportivo 5168-0790. Hay un rato todavía y vamos a estar sorteando en el final, por supuesto, una camiseta de Boca, gentileza de Sportline. 5168-0790, ese es el teléfono habitual, la línea habitual de oyentes, y sumamos en un gran esfuerzo de producción el WhatsApp, ya sea mensaje de audio, mensaje de texto, 11-3-0-0-3-0-7-9-0. Hoy estamos consultando de la vida de Boca, solemos hacerlo, y con respecto a refuerzos, ¿qué nombres propios les gustaría que pueda llegar al equipo de Bataglia o no, o del entrenador que sea, para reforzar al equipo para lo que se viene? A propósito de lo que se viene, y ya lo metemos en la vida de River, el otro día Mariano Genizo dio un dato marcando la diferenciación entre lo que cobra el campeón de la Copa de Brasil, que se define ahora en el Mineiro, respecto del Paranaense, sí, y el ganador de la Copa Argentina, que es Boca Juniors. Sí. Es que la Copa de Brasil creo que es el torneo que más paga. No, está bien, lo que vos quieras, pero la Copa Argentina le da al ganador, y esto para los que no escucharon el dato, $37,000. Boca cobró $37,000. Sí. Es total. Total, como total, ganador, sí, sí, de sí. Después por las son seis fases que millones pasó de pesos. Tal. Sí, sí, pasados a dólar, $30,000. ¿Sabes cuánto cobra? El Mineiro ganó 4-0, le ganó el Paranaense el primer partido, o sea que va a quedarse, sí, aunque va de visitante, va a ganar el Brasileirão. ¿Sabes cuánto va a cobrar? $17,000,000. ¿Vos me escuchás lo que te estoy diciendo? Sí. Yo le pregunté a Mariano Genizo, pero vos estás seguro, ¿no habrás puesto un punto más a la derecha? No, y en no, realidad. No. 17 palos. Entonces, pensando en el Mineiro, que por ejemplo en el fútbol argentino se llevó a dos de los mejores, Nacho, sí, y Saracho. Sí, sí. Nacho y Saracho se fueron al Río. O sea, digo, dos de los mejores futbolistas, Nacho Fernández, la plenitud, y Saracho, un juvenil ya consolidado, futbolista de selección. Los dos. Y déjame terminar de matar la cuenta. A ver. Cuando hablamos de dólares, ¿sí? En los clubes del fútbol argentino entran al valor oficial. Claro. Claro. Sí, cuando vos vas a pagar algo en dólares, no lo pagás al valor oficial. Claro. Cierto. Entonces, pagás el doble. Hay un desfasaje, claro. O si querés un poquito menos, si es bueno, más el 30, más 75, pero ese desfasaje después lo terminan pagando justamente los clubes argentinos. Claro. Ahora, esto evidentemente influye en la competencia. Y lo que era una, lo que yo por lo menos advertía, y tantas veces lo dije aquí, discutiendo con Gaby y demás, y con todos ustedes, muchachos, lo que yo veía como una hegemonía de Boca y de River que llegaban todo el tiempo a la final, y además yo decía, se va a volver a repetir la final de la Libertadores entre Boca y River, que yo creo que no está muy lejos de que vuelva a suceder. Va a volver a repetirse. Ahora, en los últimos 3 años, creo yo, con el fútbol brasileño que reacomodó los equipos, el Palmeiras, el Flamengo, que de jugar la final de la Sudamericana con Independiente porque quedaba fuera de la primera ronda de la Libertadores, ahora tiene, claro, un equipo de la puta madre, y encima te aparece el Mineiro, que es una selección que lo trae a Hulk de Rusia, sí, sí, lleva a Nacho Fernández, lleva a Saracho, viste, jugadores de primerísimo nivel, y los puede sostener porque con los 17 palos le puede renovar el contrato, digo. Diego, bueno, y así podemos seguir. Es muy difícil para River porque está armado. River porque está armado. Sí, ahora, para Boca. Ver, igual hay que ver. Bueno, está bien, algunos se le va a ir, pero. ¿Viste? No, digo, hay que ver si compite lo que hablábamos en otros programas. Hay que ver si esta versión campeona, digamos, de la liga, que tuvo ese sprint final que encadenó 8 victorias consecutivas y tal, hay que ver si le compite al Mineiro. Pero el equipo
de hace 3 meses, quedó claro que no. Que bueno, no correcto. Pero hay una diferencia ahí. ¿Cuál quiere sentirse ese, peor? Ese River, que de hecho el primer partido con Mineiro fue superior al equipo sí. brasileño, después en el segundo no compitió, pero ese River estaba muy por debajo de la versión que termina saliendo campeón. Esta Copa Libertadores. Desde si querés, hasta con nombres como Palavecino, sí. Enzo sí. Fernández, Copa, no sabe Julián Álvarez. Es otro River. La Copa Libertadores que viene va a tener otra vez para River el problema de que el segundo semestre, se va a iniciar con los partidos de octavo de final de la Copa Libertadores. Y eso a River, eso a River siempre sí. lo complicó. Lo complicó este año. Pudo sortear a Argentinos Juniors, pero inmediatamente le tocó un cupo. Los arranque le Mineiro, a River. Que los brasileños ya vienen compitiendo desde un mes atrás. Pero igual vas a tener continuidad en el torneo local, No vas a tener tanto para eso, pues, por el tema del calendario mundial. Déjame aclarar esto, y ya te doy. Déjame aclarar esto, porque después es fútbol. Y el fútbol, a ver, por un lado están los millones que influyen decisivamente en la conformación de plantilla de mayor jerarquía, ¿o no? Ahora, después es fútbol. Boca claramente fue perjudicado en el balance de los dos partidos. Claramente. Claramente perjudicado con el Mineiro, que como equipo era mucho más. Y Boca acomodándose, ¿viste? Porque al Boca de Russo jugaba contra River y le complicaba todos los partidos. El de Batalla no supo qué hacer, al contrario, fue un partener. Y el equipo de Russo le complicó el partido al Mineiro. Además, tendría que haber pasado Boca, claramente. Sí, totalmente. Porque llevó los dos partidos a lo que Boca propuso futbolísticamente, más allá de los dos. Para mí, bueno, la cancha de Boca es insólito. Yo creo que es. Mira, si no es peor que lo de La Molina ayer, pegan el palo. El gol que le anula la Boca en la Bombonera. El otro, bueno, tiene el cuerpo inclinado, ponele. Pasa que el de la Molina es sin bar. Claro, esa es la diferencia. No, ya lo discutimos. El de Mineiro es con bar, es insólito. Es insólito, mancha, le cobraron, cualquier cosa. Es insólito. Correcto, o sea, ahí. ¿Por qué digo que además de los millones está el fútbol? Porque puede haber un equipo con menos plantel, con oficio, jugando mejor dos partidos, que te puede sacar de la competencia. Por supuesto, porque no es lineal el fútbol, y bienvenido que sea así. Ahora, en este contexto, y vuelvo al tema de lo económico, donde los brasileños pueden reforzarse como se refuerzan con figura de primerísimo nivel, y Boca que no sabe a quién comprar, a quién traer, está haciendo un esfuerzo, no sé si todavía lo quieren a Paolo Guerrero, le están revisando la rodilla. Ábalos. Bueno, Ábalos, ahí está. Correcto. Lo que a vos te parezca, el 9 de la selección paraguaya, hizo mucho gol en Argentinos Juniors. Ahora, a diferencia de Hulk, de Nacho Fernández y de Saracho, ¿cómo competís? Es muy complicado. Entonces, si no tenés un equipo más o menos consolidado, más o menos con las ideas claras, es muy difícil después cruzarte con los brasileños, aunque vayas después de la primera fase. Vos marcabas el tema del dinero. El otro día hice un relevamiento y me contaban, por ejemplo, el fin de semana se jugó la final de la Copa Paraguay. Sí. Y el ganador se llevaba $700,000. Claro. Bueno. O sea, sí. No, claro. A ver, pasa que no quiero herir susceptibilidades, porque sé que hay amigos en común y gente que labura para la organización y todas las cuestiones. Acá lo que hay que hacer, claramente, es que crezca la Copa Argentina en dinero, ¿no? Sí, hay que sacarla a la venta la Copa pero Argentina. Es un dato, el otro día lo escuchaba. No, pero no es un dato menor. No, ¿pues sabes por qué, Polaco? Es un dato que no solamente es de la Copa Argentina. ¿Vos sabes por qué le dan importancia a los equipos grandes? A ver. Le dan importancia a los equipos grandes simplemente que no tienen asegurada su sello a la Libertadores. Les dan importancia cuando se cruza Boca arriba, Boca o cuando te quedas afuera y te queda, bueno. Pero ¿sabes por qué no le dan importancia a los equipos grandes? Porque no les da guita. Para que la gente entienda, sí. Yo sé que es un tema medio difícil, pero $30,000 para Boca es lo que gasta en luz de 3 espacios de Seiza. No, o sea, 3 vestuarios de Seiza es lo que gasta en luz. Es insólito. O sea, todo es insólito, pero igual, no existe. Vos le metes una vuelta de tuerca, ponele que, no sé, estoy tirando. Sí, es casi simbólico. 5 palos, ponele 5 palos que cobra el ganador. La diferencia con los 17 de los otros. No, es imposible. Pero ahí sí la pelea, si decís, llegando con los 17 palos me voy a comprar a, no sé, a Saracho. Y claro, traes a los mejores, a lo que, a ver, le sacaron a River a Nacho Fernández, el mejor jugador. Y terminó un Mineiro cuando contra River. A un jugador, bueno, River podría traer un jugador que quiere Gallardo, que se lo llevó el fútbol brasileño, que lo venía queriendo en varios mercados de pases. ¿Y Boca por Barcelona? Está en San Pablo.
Rigoni. Ah, sí, ah, hace rato que era Rigoni. Tenés razón. Boca tenés por el partido de Barcelona, creo que se trae de saldo positivo alrededor de $200,000. Ajá. Un sí, partido. Un partido. Bueno, 1:20, temas de River. ¿Gallardo se queda? Gallardo por ahora se queda. Estuvo hoy en el acto. Estaría quedándose ahorita. Al ¿estuvo menos hoy? Sí, hasta sí, sí, estuvo presente, sí. Mirá. Sí, estuvo Gallardo, estuvo Francescoli. Sí. Estuvo Esteban Bullrich, que protagonizó por ahí el momento más emotivo del acto, porque Donofrio, antes de empezar a hablar, lo felicitó por haber estado ahí y por el discurso que dio el otro día en el Senado de despedida. Uh-huh. Y fue, bueno, un acto de cambio de autoridades, digamos. Donofrio se despidió después de 8 años. Va a estar en la AFA como vicepresidente de River, por parte de River. Quedará su hija como vocal, Clara Donofrio. No se va Donofrio de River, digamos. Sí. Y asumieron las nuevas autoridades. Hubo algún mensaje para Gallardo allí, de parte de Brito, y del propio Donofrio, de seguir yendo por más. Y bueno, a partir de ahora habrá que diagramar, más allá del partido con Colón, digamos, que es muy importante para River. Claro, por supuesto. Habrá que diagramar una nueva temporada con, yo creo, por lo menos 2 o 3 refuerzos de jerarquía. ¿Nombres? Y los nombres, hoy la verdad es que no. Yo creo que hay una lista que Gallardo les presentó a los dirigentes y en paralelo hay jugadores que se ofrecen a River, que no digo que no vayan a llegar, pero me parece que hay, por ejemplo, Quintero, Mamana. Quintero y Mamana son 2 jugadores que ya le hicieron saber a River que quieren volver. Quieren volver, claro. Lo de Quintero, digamos que tiene más posibilidades Quintero en este caso más inmediato, porque es un jugador que estuvo hace muy poco con River y con Gallardo. Mamana se fue hace más tiempo y tienen que estudiarlo un poco más también, porque viene de 2 lesiones importantes. Sí, bueno, ese es un tema. No jugó tanto en el último tiempo en Sochi, en Rusia, pero bueno, es un jugador que tiene jerarquía, digamos, obviamente, para el fútbol argentino más. Mamana, hay que ver el tema de las lesiones, que te perjudica, te jodeta. Mamana es crack. Sí. Mamana es un defensor. Es sí, muy de la puta madre. Fue una gran aparición. No, después no, se fue quedando rápido, un poco. Veloz, consistente, gana el mano. Mamana no tiene cosa de Martínez Cuarta. Sí, por ahí arriesga a veces un poco de más. Yo estoy invalidado porque hace mucho tiempo que no veo a Mamana. No, no, pero por eso. Claro, hablamos. ¿Dónde se fue de River? De River pasó a dónde. No, por eso, pero apareció. De River se fue a Lyon. Apareció hace 7 años. Sí, por eso. Digo, se está refiriendo a eso, me parece que. Sí, pero una proyección, unas cualidades para. Bueno, pero Mamana entra en el grupo. Vieron que yo siempre peleo con esta situación y siempre llamo a la solidaridad con los representantes, que estaría bueno que trabaje en la parte pedagógica. Sí. Estaría muy bueno que haya una carrera de representante, que vos puedas representar y que dentro de la representante una de las materias sea pedagogía. Sí, porque vos estás representando una persona ante todo. Porque vos tenés, a ver, yo entiendo la plata, los crocantes que te dan todos los meses, es mucha plata, es euro, dólar, todas esas cuestiones. Cuando vos, los pibes se van muy jóvenes y las selecciones no son buenas con los equipos porque no tienen un análisis bien claro, todo. Sí. Después terminan desapareciendo. Sí, estamos pasa equipo, con un montón. Yo no diría que es un mal equipo el Lyon. Es pero, un equipo, pero ¿cuántos años tenía Mamana? Y tenía 20 años. No, muy joven. Fue una aparición muy joven, digamos. De hecho, no debutó antes mal irse al Lyon. En la selección para que no se estaba fue mal a Qatar. De hecho, pero Lyon pagó joven, cerca de $9 millones por Mamana, digamos. O sea, fue un pase que a River también le servía en ese momento. Pero bueno, habrá que evaluarlo, me imagino, de parte del cuerpo técnico de River. Yo creo que hay, por ejemplo, algún central que le gusta hace tiempo a Gallardo un poco más. A ver. Que es Gianetti. Bueno, se va a pelear Boca con Boca también, ¿no? Hace rato que Gallardo le ha puesto el ojo en Gianetti. Boca lo que tiene en esta historia, lo que va a ofrecer. Porque si no entiendo mal la situación, le quedan 6 meses de contrato. O sea, si quisiera Gianetti ya puede elegir Boca o River para irse en junio gratis. Me dijeron que el que le está comiendo la cabeza, pero enloquecidamente llamándolo y todo, es un ex compañero Gianetti. Sí, que juega en... Que es técnico. Sí. No lo tenés. No. Un compañero.
Racing. Gago, que le está comiendo la cabeza. Era Racing. Para que vaya a Racing. Bueno, decirle que sea Gago. No, no. Hablamos de equipo de verdad. No, no, no. Estamos al aire. No, no, no. No, no, no. Pará, pará. Estando en una negociación Boca y River. Estamos al aire. Estando en una negociación Boca y River. Se despertó el gigante. Pero escúchame, pará. Pero el técnico te puede convencer. Yo te entiendo. No, pero Gago no lo puede llamar. Si vos tenés esto. No, no, lo llama todo. A mí me sobra. Si vos te la bancás, no, vas a ser viral. Voy a decir algo. ¿Qué te sobra? No, se te cae mucho algo, en los bolsillos. Voy a decir algo. Como dijo alguna vez el Coco, estando yo acá de fútbol, pues la boca le dijo a Mauricio Macri, ¿te acordás? Estando Maradona y... Pero pará, ¿Gago no lo puede llamar? Estando en una negociación. ¿Cuál es la analogía? Estando en una negociación Boca y River. Bueno, pues eso es Blanco. Blanco que no lo llame, obvio. No lo llame nadie. No. Cuando Boca y River digan, nos vamos, ahí que vengan los demás, los que están tres escalones abajo. Mientras tanto, bueno, se lo pelean para, Boca y hay River. Otra negociación, no, hay otra negociación que alguien de afuera le va a decir a River y a Boca... Bueno, pero, córranse. Sí, pero no, bueno. Pero porque ahí, me lo llevo yo y es un técnico argentino. Porque ahí la rúcula y Zanetti ya estaba en Atlanta United con Heinze y después tuvo un problema. Sí, no, pero me refiero a Farías. El Cholo Simeone lo quiere para el Atlético Madrid. Ah, bueno, pero lo de Farías. Pero sabes, yo lo vengo diciendo que lo de Farías es difícil. Sí, al pibe de Colón. Porque Viñate quiere 10 palos. Entonces no lo va a comprar ni Boca ni River. Bueno, pero hay que dejar de decir Farías, Cavani. Otra vez escuché Cavani. Hay que dejar de nombrar Cavani de 2 años. Por lo menos. ¿No? Claro. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Y que repite, no, Cavani, viene Cavani. ¿Qué culpa tenemos los periodistas de Boca si a Cavani le pusieron un micrófono y dijo, es verdad, hablé con Riquelme, esta vez no se dio, si cuando me termina el contrato con el United en 2022? Pero le hice un favor, le tiró un centro Román. Hasta 2022 no hay que decir que Cavani viene acá, porque yo leí la bomba y viene Cavani y que iba a ser hace 6 meses y Cavani. Bueno, porque el técnico que está ahora, el técnico nuevo que tiene el United. Chapea con la bomba es cuando explota. Bueno, el técnico no nuevo, cuando vos lo tirás. El técnico nuevo que tiene el United, que claramente es un burro y no sabe nada de fútbol, y por eso va a terminar como va a terminar con el United, va a tener que cambiar técnico rápidamente nuevamente, no lo quiere a Edison. Entonces, Boca lo que intenta, esto lo tengo confirmado. Román lo que hizo fue levantó típica, el teléfono y le dijo. La tipa de Cavani ya estaba buscando el colegio para los pibes. Nah, esa no. Dale. Román dale. Lo que hace es levantar el teléfono y le dice: Edison, si querés venir, tenés la puerta abierta. Marcelo Lazarala, arrima información. No, arrima información. Que el destino de Cavani puede ser o el Barcelona. Sí. Este Barcelona, sí. Esta realidad tan compleja que le toca atravesar. Y volvemos a lo anterior, de los equipos brasileños o el Corinthians. Sí. No, ¿qué querés apostar? No, una cripto. ¿Qué querés apostar que si Cavani viene a Latinoamérica, viene a Boca? Ah. ¿Qué querés apostar? Pero vas a perder. ¿Y si no vas a perder? Vas a perder porque va a ir a jugar a Brasil. Sí, hay un. Vení. Ahora cambió. ¿Qué? Bajo la Bien. Vamos. Vamos a apostemos al juguemos una pizza. Salvo que Cavani en un gesto de muy buena voluntad deje de lado lo económico. Si Cavani viene a Latinoamérica va a jugar en Boca. Bueno, puede ser porque se va a dar ese gusto. En serio, hay que dejar de nombrar a Cavani para Boca durante 2 años. No te piden tanto. Va a jugar en el Barcelona. Sí, va a jugar en el Barcelona. Cavani se arregla entre mañana y pasado mañana. Con Corinthians, ya que vos decís que no le interesa el fútbol brasileño, el representante de Cavani hasta arregló los números. Pero apareció el representante de Cavani. Chao. No. Quiero decir lo siguiente, porque no puede contar la información. ¿Qué es lo que pretende? Gary Medel puede ir a Boca. Tiene que aceptar él o la carretilla de dólar o venir acá. ¿Qué quiere que haga? Quiero contar algo de Yanetti hace 10 minutos y no puedo. Mirá que con esos gestos de guapo que no sé qué, que te agarra de acá. Peña, vengo así de Santiago del Estero. No resuelve nada. Yo ya me imagino. ¿Qué digo? Bien. Quiero decir algo. Gianetti, ¿qué es lo que tiene Boca? ¿Él hace la manga que tiene Boca? Boca tiene una particularidad. Tiene dos nombres que para moneda de cambio que la verdad pueden ser vedette en el fútbol argentino. Uno es Bou, que claramente es un jugador buscado. Y otro tenés uno la de cuestión... los 5 mejores jugadores del fútbol argentino. De este bueno, año. Y después tenés la cuestión de Guanchope Ávila, que por nombre puede seducir a alguno fútbol argentino. Yo tengo entendido que Boca podría levantar el teléfono y decirle al presidente de Vélez,
Sergio Rapizardo. Mi pariente mío, Rapizardo. Rapizardo, ¿eh? Sí. Él es Rapizardo, yo soy Rapizardo. Y decirle, escúchame, vos querés algo a cambio por Gianetti. Porque lo vas a perder, te va a quedar libre. Bueno, ¿querés arreglar por Bow? Ajá. Eso es lo que puede llegar a... bueno. Plata no creo que ponga. ¿Cuándo queda libre? Bow podría adaptarse muy bien a Vélez. No hay chance de que esa negociación prospere en los términos que propone. Ni una. Es todo como quiere Boca. ¿Viste? Sí. Después no sale como quiere Boca. Pero bueno. Como Boca tiene el as en la manga para destrabar esto. No, yo no permito dudar. No dije que es el as, dije que es una posibilidad que tiene Boca. La verdad es que dije el as. Porque me pongo nervioso por aquel que empieza a venir acá a bardearme. Escuchame. Ahora, una pregunta. Sí, Roger Martínez, ¿llega finalmente? Sí, tienen que poner plata a Boca. Y al pato hay que Ángel Romero. Ángel Romero, ¿va a jugar en Boca? Ángel Romero le tienen que hacer oferta económica todavía. ¿Y qué falta? Sí, claro. Supuestamente a la vuelta hablan con los abogados para pasar la oferta económica. Hablando de Transalvio, ¿va a jugar en Boca? No le hicieron oferta de renovación de contrato. ¿Eh? No le hicieron oferta de renovación de contrato. ¿Y cuándo se lo van a hacer? Cuando vuelvan de Rashid. O sea, Real. Todas esas cosas raras. ¿Cómo? Pronuncia bien. Rashid. Mami, no se puede creer. Me dicen que de chiquito Ángel era de Boca. Sí. ¿Eh? De chiquito Ángel Romero. Y va a ir a jugar gratis. Latinoamérica de Boca, papá. Super Mitre Deportivo en Mitre.